Bienvenido nuevamente, buenos días. Estamos otra vez aquí, otra vez de vuelta, otra vez de regreso al bonito estadio de La Presa del Grupo RG para llevarles un partido nuevamente de estas mañanas de sábado futbolero. Tendremos el encuentro entre el conjunto de Leonas contra mi querido conjunto del CFOR Shion Jardines. Veremos qué me regalan la mañana de hoy. Interesante el momento del conjunto del CFOR, va líder dentro de esta competencia. Siguen invictos todavía. Siguen invictos la mañana de hoy. Veremos si hoy les surge otro resultado interesante. Si es que las Leonas quieren competir de manera correcta. Primer balón y buscar en la parte alta de Laisha. Otra vez recupera rápidamente en la mitad de la cancha por ahí Abigail. Van a tratar de atrapar. Será balón que sale de la cancha. Ya lo marca el colegiado Fugarte la mañana de hoy. Saludos a la gente que está en la transmisión sumándose hoy en esta mañana soleada, que al parecer nos amaneció diferente que toda la semana, ya que estuvo lluviosa, y hoy en la presa pues nos viene a visitar el Astro Rey, que compite con todo, se va a poner elevado el parte por parte de la negrita. Van a encontrar a Jam en la mitad de la cancha, tendrá que recuperar rápidamente el balón por ahí, mi querida Valeria Cortés. Será un partido pues vital para que Leonas pueda tratar de encontrar un resultado favorable, me parece. Si es que así lo quiere. Vendrá para que sea el lateral de mano nuevamente para el conjunto de rojo. Intentarán con Lid, le mete con todo y intenta recuperar por ahí de manera correcta. Abigail tiene al frente la posibilidad. Balón filtrado buscando otra vez ahí con todo. Casi se mandaba desgarrando mi querida amiga Nicole. Recuperamente Laisha en la parte baja. Y debe encontrar con todo con Nicole también. Trabarán de manera correcta. Será saque lateralmente para el cuadro de rojo, que está intentando pues buscar por ahí, aunque sea, bueno, el sitio fácil. Tocan en corto alcance, recupera. Ah, vas con esta. Ojito con esta. Primer disparo al fondo. De seguridad se queda con la arquera del conjunto de Leonas. Balón que se acaba por ahí, mi querida Leslie Leal. Nuevamente mitad de la cancha que comanda el cuadro de rojo. Va con Jackie, tratará de ir a trabar al frente. Balón que frena de manera correcta. Esta que la hizo de arquera la semana pasada, ¿no? Otra es al fondo. Tiene el cuadro de rojo, un balón complicado, pero siguen siendo portadoras del mismo. Viene con llama, alcanza a trabarle, gira el balón otra vez. Aguas con Nicole, puede ir a trabar con la intentona. Será balón que recupera inmediatamente la negrita. En la parte baja tratando de hacer la jugada. Por ahí se va con la finta completa mi querido Sheila. Mi querida Sheila, más bien. Inmediatamente las marcas por parte del CFOR son inmediatas. Despejen bastante gacho por conducto de la arquera del cuadro del CFOR. Del CFOR de León. Será saque para el CFOR. Será lateral de mano delante para que venga Leonas Blancas a mover desde abajo. Desde la parte baja intenta con todo el cuadro de Leonas. Un balón bastante tranquilo al momento de la mañana de hoy. Bastante tranquilo la mañana de hoy para estas jugadas. Mira la que intentaba al frente. Van a cometer la falta. Ya la marca por ahí. Jugarte falta en contra de Jan. Veremos si será Jackie. Veremos cuántos coloca en la barrera Pame López. Va a tratar de elevar un balón. Pues sencillo. Será Jackie. Al fondo, balón que pasa desviado. Será balón al fondo con Jackie. Alcanza a recuperar. Este es más bien el Liz. Desde la parte baja. Intentará robar un balón interesante. Veremos si la desarman. Si sí, van a la contra. Vendrá ahora el cuadro del CFOR tratando de encontrar algún huequito que le dejen ahí para poder armar una jugada interesante. La negrita toca con llave, le puede pegar directo al fondo, alcanza a quedarse con ella. Mi querida Pame López mete el grito ahogado para quedarse con ese balón. Buena la jugada y buena la salida de la arquera. Bien la lectura. Sigue Luis al frente, pero le va a pegar al fondo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Leonas!
de Liz, madre mía, pega primero el cuadro de Leonas y bueno, ahora pensar en remontar el conjunto del Cefor, ¿eh? Buena jugada, al final le encuentra un zapatazo. Saludo para Michi Cuellar, dicen por acá, está en la banca la mañana de hoy. Saludos para Michi, que está ya esperando su turno. Balón que tiene de la parte baja el conjunto del Cefor nuevamente, veremos Leonas Blancas con el... Con el momento anímico, realmente pegando primero y veremos si le alcanza la vida para tratar de hacer algo. Finta ahí bien colocada por parte de mi querida Abigail de Jesús, otra vez desde la parte baja intentará armar la jugada del cuadro del Cefor. Tendrá aquí a trabajar al frente, van a encontrar otra vez de manera correcta por ahí a mi querida Leslie. Balón con Laisha, la puede acabar aquí Nicole, se viene el gol. Buena respuesta por parte de la cancerbera. Será tiro de esquina favorable para el cuadro del Cefor, por ahí los profes del Cefor se me están enojando con todo, ¿no? Hasta estaban ya ahí reventando la banca. Balón elevado que pasa sin complicaciones. Quería buscar por ahí mi querida Laisha. Se va en la cancha ese balón y será nuevamente saque lateral para que venga a mover de manera rápida el cuadro de Leonas Blancas. Se va ganando 1-0. Intenta competir, viene con Abby otra vez al fondo tratando de salvar el balón este con que es Brenda Leal. Elevado el balón otra vez, alcanza a recuperar de manera correcta y le va a querer pegar desde ahí, cierre de la saga defensiva. Disparo que buscaba nuevamente otra vez mi querida Abby de Jesús, será saque lateral nuevamente para el cuadro del Cefor, que está pues viendo una mañana diferente, ¿no? Dice por acá, Katie Green, gol de Venga León, saludos a Cristo, y no vino por acá, pero seguramente está en su casita disfrutando de un rico sope con crema y queso. También por acá mi querido Memo, les Venga León, saludos de por acá mi querido Memo. A ver cuando nos volvemos a ver, mi querido Memo, que no te he encontrado por allá por la bonita tierra de Atizapán. Será nuevamente balón para que venga desde la parte baja el cuadro de el Cefor por conducto de Brenda. Elevó el balón bastante interesante, pasa desviado. Buscaba nuevamente por ahí mi querida Laisha, se pierde la posibilidad y será nuevamente saque lateral nuevamente. Tal vez Laisha, no sé, me estoy confundiendo, se parecía el número 22. Elevado el balón buscando ahí con Yami, intentará acabar otra vez, se pierde la posibilidad. Desde la parte baja intentará recuperar el Cefor, un balón bastante... Es bastante caprichoso la mañana de hoy que no les ha regalado una jugada ni siquiera de peligro para el frente. Desde la parte baja intentarán mover un lateral de manos el cuadro de las Leonas Blancas. Mitad de la cancha se pelea con todo, intentan trabar. Alcanzan a perder la vuelta, no es buena por parte de mi querida. Balón al fondo, otra vez intentarán por la parte baja. El balón sigue siendo para el cuadro de Leonas y el trato es bueno. Aguas con hoy, aguas con esa salida, ¿eh? Les andaban agarrando mal parada. Será nuevamente lateral para que vengan las Leonas Blancas. Leonas Blancas que esta mañana lo va ganando 1-0 sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Mira, ya la plaza se nos puso bastante mexicana ahí con su símbolo patrio ahí en la estructura de allá arriba. Balón que protege por ahí. Ah, sale como comandante al fondo la jugada del conjunto Leonas. Intentan por ahí trabar. Va con Nicole, sigue con Jam, sale al frente, entre dos es complicado, mejor que tiene que recorrer metros hacia atrás. Le dan un balón a Liz, todavía pelea con todo, tiene al fondo con mi tía Jackie. Intenta trabar, sigue Liz, le puede pegar en primera, ¿eh? Sigue Liz, alcanza a cortar la sala defensiva nuevamente por conducto de Brenda Leal. Será saque lateral para que venga otra vez a morder el conjunto de Leonas, buscando ahí en la parte le va a Jackie, buscaba el cabezazo complicado, mejor le queda con Pame. La salida es buena, tiraron así con Laisha. Balón filtró, sigue Jackie con la presión que es efectiva y surte efecto en contra. Será balón para que venga otra vez Pame desde su propio arco. En la parte baja otra vez, intentarán ir al frente. Quiere avanzar metros Valeria Cortés, balón elevado, no pasa nada. Como que hoy el Cefor está un poquito pues, jugando a ritmo menor, me parece. Después del gol como que se cayó ahí el ritmo del cuadro del Cefor. Esperemos que puedan recomponerse si... Pueden encontrar su mejor forma futbolística. Busca Jackie intentar con Jam. Balón nuevamente al fondo. Intentarán ir a trabar otra vez de manera rápida. Será despeje rápido que buscaba por ahí la arquera del cuadro de mi querida Leonas. Al fondo van a buscar a tratar de buscar y caliza el duelo personal. Sigue todavía alcanzan a puntear. Recupera balón inmediato a la saga defensiva del cuadro de Cefor. Le van a pegar directo. No pasa nada. Será saque de arco. Al momento de las Leonas Blancas, pues más vistoso, a mi parecer. Más vistoso. Va nuevamente Nicole, va a tratar de trabar tremendo zapatazo que buscaba mi querida Abby. Tiempo fuera por el conjunto
de Leones, marcadormente sigue siendo 1-0. Recordemos que tendremos otro partido después de este. Para ustedes, para que no se despeguen de aquí, será el conjunto de Guerreras contra el selectivo Holanda. Y también tendremos por ahí un partido de la sub-20 a las 10 de la mañana. Bueno, un poquito desfasado, unos 10 minutos más, será el partido entre las mismas Leonas contra el conjunto de Forza Madrid. Todo esto en la categoría sub-20. Tiempo fuera de todo por el conjunto de Leonas, que al momento lo está haciendo de manera correcta. Lo está haciendo bien, me parece. Está haciendo bien las cosas y creo que si pueden seguir haciéndolas así bien, pueden obligar al CFOR a quitarle también por ahí el invicto y sacar unos puntos interesantes. Esperemos que así sea. Que así sea y que le guste el partido a la gente que está aquí con nosotros. Se da balón para que venga a mover desde el propio arco el conjunto de Leonas Blancas. Como verás, en la parte alta encuentran a Avi otra vez bien plantada. Viene con Cortés al fondo con Pame para tratar de armar la jugada poco a poquito e irla tejiendo. Corte por parte de la Negrita alcanzada a meterse con protecciones. Van a desahogar con Laisha otra vez. Le van a presionar otra vez por esta completa. Viene el balón, la hizo a poder contra Jam, lo va a tratar de trabar, freno de mano que le mete completo, no alcanza a girar nuevamente y será de manos para que tenga nuevamente el conjunto de Leones, que le está planteando una cara totalmente diferente hoy en la mañana este C, porque le está costando trabajo, poder competir. Recupera rápidamente la sala defensiva, va a ir con todo, trata a la hija de trabajo, tres balón filtrado nuevamente, corte de la sala, le mete Jam con todo el cuerpo, solamente vigila por ahí, será saque de mano nuevamente. Buscar la hizo alguna compañera en la parte elevada, mejor prefiero el corto. Tratar de recorrer metros para quedarse con ese balón. Nuevamente lateral de mano, dice por ahí Fujarte. Parece que por aquí anduvo un perrito. Balón que intentará trabar ahora en la parte alta el cuadro de Leonas. Balón elevado alcance, recupera y está aquí. ¿Quién más comandante? Le mete turbo, sigue el comandante, le puede pegar balón filtrado. Pues mira, aquí la acaba al fondo, no ante la arquera, ¿eh? Sí, por acá ya me llegó también. Por ahí la gracia del perrito. Pero bueno, solo pasa esto, pasa aquí solamente en las mañanas de sábado futbolero de esta liga de desarrollo, que tiene las palitas a visitarnos en la presa y hacer sus gracias. Para lo que tiene la fondo de Ami, tendrá que encontrar su mejor forma futbolística del cuadro del CEFOR. Y actualmente la hermana Cuellar, esta que es Asti. Para elevado, que no pasa nada, será nuevamente. De la parte baja intentará trabar otra vez el cuadro, va con comandante y elevan el balón. Al momento, pues, unas Leonas bastante educadas, unas Leonas bastante diferentes a lo que nos trajeron la semana pasada, No sé si estuvieron entrenando, no sé si estuvieron haciendo pruebas jugadas ahí en la semana, pero hoy se ven muy bien, muy bien en la cancha, me parece. Elevado tienen que trabar, le va a pegar el trailer, van a coña, para que sale desviado, se va otra vez a cada arco. Una cara totalmente diferente y me parece que están haciendo mejor las cosas, me parece. No puedo cantar victoria todavía, le falta bastante vida este encuentro, pero al momento me está gustando lo que estoy viendo en la cancha. Ahora le va nuevamente, va a intentar faltar, viene con Ami. Viene a la Laisha, le puede palmar, le va a pegar directo al fondo, nuevamente la arquera se queda con ella en dos tiempos sin complicaciones. Una falta para que sea una tierra. Disparo que tendría inmediatamente el cuadro de las Leonas.
posibilidad de disparo directo, le pega directo en palma de manera correcta, entonces únicamente se vigila ese balón, no pasa nada. Balón que se compite en la parte baja, por ahí ya no le mete el pie de manera inteligente para que salga ese balón de la cancha, solamente lateral de manos para poner el palo rojo. Balón que intenta filtrar en la parte alta, se pierde la posibilidad de alcanzar a recuperar el palo de manos, por el balón filtrado por parte de Liz. Segunda alcanza, robaramente mi querida Abby. Tiene que despertar rápidamente el cuadro del Cefón y tiene que decirle a las Leonas que están hoy dando una cátedra de cómo plantarse en la cancha, ¿eh? La contienen y se quedan con ese balón y todavía se dan el lujo de tratar de cerrar los pies al rival. Entonces, interesante lo que está sucediendo la mañana de hoy para estas Leonas. De la parte baja intentará ir a trabar nuevamente. Se pierde la posibilidad de otra vez balón elevado. Se queda por encima del arco que defiende la cancerbera del cuadro de las Leonas. Sin inconveniente nuevamente de la parte baja. Intentará el cuadro de Sejo, nuevamente alcanza a robar ya por ahí, puntea, no hay falta, dice por ahí mi querido Fajardo. Balón con la contra, tenía el comandante y no se anima a pegarle. Balón que da toda la vuelta, balón que circula por toda la cancha. Van a buscar el alfa entrada, se alcanzaba a ir a arrebatar por ahí, se queda por ahí a la cancha en los tiempos. Se está metiendo en complicaciones, pero al final del día se queda con ese balón sin inconveniente. Y le va el balón buscando ahí a Jackie. Veremos si la van a encontrar. En la parte baja, un balón bastante largo que no alcanza a pegar el comandante y no necesita la cobertura y le va a pegar directo al fondo. Nuevamente desvío, no hay, no encuentro el desvío, la saca ofensiva del cuadro de mi querido Sefor, que lo va perdiendo por 1-0. Balón pintado se queda con Toma nuevamente. La parte baja intenta, quiere, comandante Yenet, no la deja. Mire que todavía le puede pegar directo en palma, sigue segunda al fondo, nuevamente a las manos de la cancerbera, Hoy todo a las manos de la portera, Todo ha rebotado ahí. Mire que comandante le puede pegar, prefiere palmar, tiene que dejar ese balón otra vez, pasa de seguridad. Balón que buscaba por ahí, Laisha contra la negrita, me la andaba ahí desparramando con el borrachín. Balón que pase, va a recuperar a Vivendi en la parte baja. Tendrá que venir nuevamente el cuadro de... en la parte baja, intentará que brinque el balón, no hay nada, se queda con eso, agua, si no es de la puerta, al fondo con Jan tendrá que despejar como sea para que sea saque lateral. Tienen que revisar a Leslie Leal porque parece salir un poquito lastimada, ya está, se encuentra bien. Elevado el balón, antes buscando por ahí, hasta hace alcanza a quedarse con ese balón. Viene con comandante, le puede dejar a Abby, le va a pegar directo al balón. Dice que Neymar ha sido jugando 3 segundos, posibilidad al fondo. ¡Ay! ¿Por dónde pasa ese balón? ¿Por dónde pasa ese disparo? ¡Madre mía! ¡Por el medio! Balón que tiene otra vez llame en la parte baja. Veremos si alcanza a trabar. Le van a apuntar, será de manos para el cuadro de mi querido Sefo. Balón que tiene que poner y leal en la parte baja. Va al duelo contra ella. Aquí veremos si se lo llama. Alcanzan a puntear nuevamente y va. Partido bastante trabado ahí en la parte baja, No encuentra todavía su mejor funcionamiento el cuadro del Sefor. Van a conseguir un tiro de esquina inmediatamente. Veremos si les puede resultar aquí agradable este tiro de esquina. Esquina nuevamente para mover desde abajo. Vendrá el balón elevado. Van a encontrar ahí a nadie. Encuentran a la negrita. Y aguas con la contra. Se arma la negrita. Va a ser un... ¡Uy! Va a ser un golazo, Creo que se puso a repasar el disparo de Julia toda la semana. Intentó pegar igual, pero no lo salió. Balón en la parte baja, otra vez intentará. La hizo balón elevado buscando por ella mismo. Le quieren palmar, le van a pasar por la espalda nuevamente. Alcanza a trabar, nuevamente ya que alcanza a puntear con Travis, le mete la cabeza, le puede pegar directo, Alcanza a parar, pues ya aquí para el conjunto del Sefor. No, ¿qué le está pasando al Sefor hoy, ¿Qué le está pasando ahí? Creo que no tomaron las vitaminas la mañana de hoy. No sé si sea así mi impresión correcta, pero bueno, ni hablar. Va con Jackie, cumple de manera correcta con ese balón, se queda con ella y el pase no es tan bueno. Sale con comandante de viaje, con caño incluido. Sigue
defensa del cuadro de las Leonas Blancas, el cuadro rojo. Otra vez balón que sale, sigue al frente, posibilidad. Ay, era un balón cruzado bastante bueno, ¿eh? Hoy sí de aplaudir. Un 1-0 que le está sirviendo al momento al cuadro de las Leonas. Definitivamente. Ahora esperar a ver si le funciona más allá de esto. Brown le va a alcanzar a apuntar, se queda con ella comandante Janet. A ver, otra vez tendrá que ir y cuadro del cejo. Balón elevado otra vez. Sin inconvenientes, no pasa nada por ahí. Balón que pase elevado, van a tratar de pegarle, se viene la grita con ella, no pasa nada, será otra vez. Balón para que venga el cuadro, será un balón que pide por ahí parte. Intenté ir con la lendita Morales en frente, veremos si lo logra hacer. Elevado el balón buscando otra vez ahí, se alcanza a quedarse con esa hábito. Balón que brinca por ahí, me techa de manera gacha por ahí a mi querida Jam. Balón que compite con todo, sigue controlada y se le mete en el cuerpo bastante de arco. Quedar nuevamente en la parte baja, ya nada, trabado otra vez, recupera Abby de manera correcta contra Cuella, le rebota en la rodilla, tendrá que ir al duelo personal. Balón elevado, buscaba el disparo y nada más no encuentra por dónde. Nada más no encuentra por dónde. Balón elevado otra vez, ahí con la cancelada, lo mide de manera correcta nuevamente y ya se llevó el fildeo. Corte por parte del comandante Yared, va a encontrar a Abby en la mitad de la cancha. Tiene que ir a trabar nuevamente, seguridad baja la isla. Balón que eleva otra vez ahí con competidores, rebota otra vez y no encuentra, ¿eh? ¡Agárrala! ¡Gana algo! ¡Atrás! Bueno, nuevamente por el cuadro del Sefor de Sean Jardines, que hoy la mañana de hoy creo que tendrán que pensar después del medio tiempo lo que están haciendo. Desde la parte baja otra vez, mame. Se van a quedar ahí por la espalda, pero se alcanza a girar. Tiene que ir con Navi nuevamente, amplía la apertura con mi querida Roya, lo hace bien, se ve de manera correcta. Primero apoya, le alcanza a tocar con su compañero, tres bolas de frente, y alcanza a robar de entrada correcta por ahí a mi querida Melanie Gómez. Los toques son buenos, pues acaba la primera parte y una parte de partido que es para el olvido para el conjunto del Sefor, ¿eh? Veremos si logran hacer algo más interesante de regresando de este descanso. Regresamos con ustedes en breves instantes.
El resto del partido nuevamente, marcador que lo va ganando con no tanta ventaja, pero sí de cierta manera con tranquilidad el cuadro de las Leonas. Disparo inmediato otra vez, veremos si le alcanza el tiempo al cuadro de mi querido Sefor para poder empatarlo y por qué no pensar en la vuelta, ¿no? Pero primero lo primero, meter el primero. Balón que pica por ahí, güey. ¡El gol! Yo hablando del empate, vino Avi a meter el primero de la mañana para el cuadro de mi querido Sefor. Ahora al frente tratando de trabajar otra vez con Liz. Nuevamente irán al frente con balón entregado. Balón elevado, busca por ahí, nuevamente corte por parte de Liz, segunda oportunidad, no alcanza el disparo. Van a encontrar a Cuellar, no le entra a la pelea del balón, será nuevamente saque lateral para el cuadro. Del Sefor alcanza a meterle con todo la cabeza, ahora que pueda tener la parte alta. Tratan de trabar otra vez, la que pelea por ahí es mi gran Melanie. Nuevamente balón al fondo, mira de fondo no alcanza a quedarse con ese, por aquí ya comandante Llanero haciendo los gritos necesarios para que su cuadro pueda despertar. Ya despertaron, ya tiene el gol, ya está empatado. Ahora veremos si le alcanza el tiempo para poder pues ganarlo. Intenta trabar, va al frente otra vez, se pelea con todo, van a encontrar ahí a Arturo otra vez de manera correcta. Dice por acá, también dice por acá mi querida Gambo, que siempre está en la transmisión. Vamos, Leona, saludos, saludos a Gambo hasta donde se encuentre, hasta su bello hogar. Será bueno al fondo que tiene otra vez Avi, al frente alcanza a trabar otra vez, se corta esta vez, Avi le pega directo al punto. Aguas con la defensa, Estaba jugando una mala pasada ahí al cuadro rojo. Frente corte por parte de comandante Dinero y le va el balón. Van a tratar de trabar, se vigila con todo, le quedaba Avi, estabas apoyando ese balón, pero desafortunadamente no alcanza a quedarse con ella de manera correcta. En la parte baja, balón elevado, balón le va a pegar como con todo el gol, se le andaba reventando a la chica, sí, me la tiró, qué tremenda potencia por parte del disparo de comandante Llanet, aquí me hubiera quedado ahí también tirado. Balón pregunta nuevamente con el comandante Llanet, intentarán meter un tiro centro interesante, mejor prefiere hacer la jugada personal, viene con la hecha, le pega un balón bastante flojito, bastante flojito, ni hablar. Frente otra vez el cuadro rojo con la negrita en la mitad de la cancha, trata de competir, alcanza a meter y se cae hombro, pero dice de su parte que siga jugando. Desde la parte baja va con todo, intentan la que tiene el balón por ahí, me parece que es Melanie, balón que llega a la línea de fondo y bueno, ya un poquito más abierto el cuadro de mi querido Sefor. Balón que vive con Cuellar, ahora lo con Melanie, puede pegar directo así de la y se le van a pasar. Le puede dejar al fondo con Avi al Chuk. Qué buen recorte, segunda oportunidad. Segundo round, duro recorte por parte de la arquera. Ahí le va a poder transformar el dinero otra vez de rechazo. Eso es lo que tiene que pasar. Me parece que tiene que dejar el espalda de distancia. Viene otra vez con Avi. El error nuevamente en corte por ahí. Será otra vez balón al fondo. Tratará de jugar con Melanie con Laisha. Tiene a Berta Villarreal, le puede pegar, prefiere al fondo con comandante, le va a pegar directo zapatazo al fondo. Nuevamente se queda con. Bueno, lo de esta cancerera, Lo de esta cancerera realmente me está gustando bastante. Bueno, elevado se ve de la cancha, será saque lateralmente para que venga el cuadro, el equipo de el querido Sefor. Bueno, en la parte baja, pues cuando viene para él, viene de tiene que encontrar en velocidad. Miren, al frente tendrá que ir a trabar con Vicente Navarra y negociar bien un tiro de esquina, ¿no? Me parece que fue lo más inteligente que pudo haber hecho, no tiene la nadie la marca. Corte nuevamente por parte de Jackie, será nuevamente saque lateral nuevamente para el cuadro de mi querido Sefor. De la parte baja intentarán ir nuevamente. Marcan la incorrección de la distancia, al parecer pues no la pidió realmente, entonces pues no sé lo que sucedió, para quien lo quiera saber. Será tiro de esquina probablemente por el cuadro de
Tercer balón elevado, corte por parte de la jefe, finalmente le deja en línea de frente. Intentará clavar antes, no hay posibilidades al fondo, se intenta meter el balón ahí con Cuellar. No hay conjugación buena, pero bueno. Al final del día lo que estamos viendo es esto, que están tratando de llevar la manera correcta del partido. Van a presionar en la salida al cuadro de Sheffer, veremos si logra robar el balón ahí, el cuadro rojo. Se pierde el balón, otra vez buscando el elevado, va a la victoria de Amela, no alcanza a apuntar antes, casi me andaban reventando nuevamente. Será saque lateral favorable por el cuadro del Sheffer. Roban en la mitad de la cancha, alcanza a meter el patrón, no hay falta, sigue compitiendo por el balón, le mete turbo otra vez. Le van a tener que puntear por ahí, le roba de manera correcta el balón mi querida Gladys Viveros. Mete balón elevado, tratará de ir a cortar otra vez, corte elevado, segunda posibilidad, se pierde el balón y será nuevamente saque de arco para Pamela. El marcador sigue siendo 1-1 la mañana de hoy, todavía no logran dar la vuelta. Elevado el balón, buscando alguna compañera, buscaba a Gladys, que el cuarto es por parte de la negrita nuevamente. Hay falta en contra de Lidia, la marca por ahí mi querido Sergio. Podrá ser disparo directo para la negrita, 2 a la barrera por parte de Pame, veremos si le hacen daño en esta jugada. Disparo directo, alcanza a jugarle, uy, alcanzaba a pasar por el balón, estaba ya mejor Cuellar bien plantada al fondo. Nuevamente de manos con Yam, alcanza a meter un balón hacia el frente, no con ventaja, pero sí alcanzaba a recuperar nuevamente y será saque de arco para Pame nuevamente en la parte baja. Esa es la gente que sigue con nosotros. Lateral para que venga el comandante Yaret nuevamente. Desde abajo buscando por ahí Avi. Balón elevado, únicamente se va a quedar ahí con la cancelada. Alcanza a techarla. Desafortunadamente no alcanzó a clavarse en su arco, pero va a ser nuevamente saque por el cuadro de las Leonas. ¡Largo! Intentará venir a clavar antes, se pierde por ahí la plata. Ahora aquí viene mal en la plata. Se cargó un poco, le va a clavar otra vez al fondo, la cancelera. Malo el pase, ¿eh? Era para sentenciar ya. Tiene toda la vuelta con mi tío comandante. Eleva el balón buscando otra vez a Marini, veremos si le mete la cabeza, le puede pegar aquí. Balón filtrado, le va a pegar otra vez. Balón filtrado, alcanza a tumbar. Ni hablar. No le está dando nada de ventaja el cuadro de Leonas a Sheffer, ¿eh? No se está dejando nada realmente. En la parte baja van a tratar de buscar con la cancerbera, se queda con ese error, nuevamente será de arco. Otra vez más intentarán buscar hacia la parte alta. Intenta trabajar con el al fondo. ¡Y gol! Tenía que venir comandante Yaneta a poner las aguas más tranquilas. Ahora a jugar nuevamente desde la parte baja. Será saque de la centro de la cancha para el conjunto de Leonas. Balón que acaba de mandar a guardar por ahí comandante Yaneta. Marcador está haciendo 2-1 la mañana de hoy. Encuentra a nadie, van a encontrar la tabla con su compañero, la que viene a mover por ahí es el local número 7, que es Michi. Está Michi en la cancha, ahora tiene un look medio rubio, no lo había visto, la verdad. Estaba confundiendo ahí. Balón que se va en la parte baja, corte por parte de él y le van a pegar a Michi. Podrá caer esto, por ahí sale contra ella, viene la segunda, Abby le pega desde ahí el fondo. ¡Qué golazo! ¡Gol! Gol de Avi, vamos un tiempo fuera, que solicite el cuadro de Leonas, parecía que le podía pues permanecer el resultado todavía, que podía ser todavía bueno, pero pues ya, el cuadro del Sheffer alcanza a despertar y mete ya 2 goles en menos de 5 minutos y lo está dando la vuelta, ganándolo ahora sí ya por una ventaja de 2 goles, 3-1 el marcador.
De regreso después de ese tiempo fuera, marcador que lo va ganando de manera correcta el cuadro de mi querido Sefor. Ya de la vuelta 3-1 le iba ganando antes de irnos, más bien con el descanso de las llanas blancas, y ahora ya le dio en la vuelta completa. Le puede pegar Melanie y prefiere al fondo con Abby. Golazo de Abby antes de irnos al tiempo fuera, Fue un golazo. Al fondo de Abby le va a pegar otra vez. Directo viene a robar Melanie de manera rápida. Al fondo otra vez disparo, viene otra vez a trabar. Viene la manita, alcanza a puntear, no hay falta. Sigue de frente nuevamente, se va a trabar balón elevado por parte de la comandante, no hay problema. Se va el balón antes de la cancha, pero sin ningún problema alcanza a recuperar un balón que estaba muerto y el disparo desafortunadamente no logra colocarse en el arco de la cancerbera la mañana de hoy. Que bueno, también la actuación hoy de la cancerbera del cuadro de luna es bastante interesante. Bueno, que todo puede poner que salga, ahí se va a acabar el gol. Jugada de Melanie, también salido por ahí Michi, alcanza a meter el balón, es solamente un gol para el cuadro de mi querido Sefor. Balón que alcanza a recuperar también la mitad de la cancha el cuadro de Leones, le van a dejar a Abby un balón bastante interesante, el rechace por la cara defensiva donde sea, únicamente Pame vigila para quedarse con ese balón hasta darse el engaño ahí con el jugador de básquetbol. Será otra vez balón para que tenga Gladys y pitea la cancha, duro penal contra Jam, veremos quién se lo lleva. Así de frente Jam tendrá toda la vuelta, prefiere el punto con su mano Millanetti. Tendrá posibilidad de ir otra vez en el frente, le va a pegar directo, balón elevado, sin inconvenientes, ahí la cancelaba en dos tiempos, alcanzaba a meterle por ahí Gladys y tiene. No me alcanza a quedar con ese balón, de manera correcta. Mira al fondo, comandante, segunda en palma, le toca con Gladys, segunda, pues ya se tarda a veces un tiempo, le puede abrir. ¡Ajá! Al fondo, mira, y la alcanza a pegar nuevamente. El taquito con todo para fútbol con Kelly, súper elegante por parte del comandante, que era interesante. Y literalmente desde la parte baja el cuadro del centro intentar ir al frente. Se equivoca por ahí Pame, le van a pegar directo, no hay posibilidad. Si pide estilo por ahí Pame, no pasa nada, será saque de arco nuevamente favorable para el cuadro del Sefor, Sean Jardines. Balón que recupera bien de frente, trata de disparar y disparar no está tan bueno de frente, será nuevamente. Balón que trata de disparar, se queda con esa comandante dinero al fondo, otra vez con Abby. Intentará trabar otra vez desde el fondo. Comandante tiene un pase bastante bueno para Gladys, tiene la vuelta con Michi, prefiere tocar el duelo personal. Tiene que girar nuevamente sobre su propio eje. En lugar del balón botado otra vez ahí de buena compañía, alcanza a rebotar nuevamente, le meten con todo el balón para que se vaya en la cancha. El balón sigue siendo para el cuadro de negro, la mañana de hoy con verde. Dice ya que va sobre manos a mover otra vez. Le va a pegar Liz al fondo, balón que pasa desviado, no pasa nada, lo intentó, le pudo haber salido mejor, pero bueno, al final lo está haciendo de manera correcta. Del fondo balón, vendrá balón elevado buscando a Jam, se mandaba rodando por ahí, alcanza a competir contra Gladys, no hay falta ni nada por el estilo. Intentan trabar desde la parte baja, se pierde la posibilidad de al fondo. Viene con todo robado mi querida Michi, al frente nuevamente de seguridad, viene con Abby, primera que desparrama, segunda al frente, veremos si logra llevarse la por ventaja de velocidad. Sigue con Abby, ventaja, se equivoca en el toque, al final le deja a Jackie un balón interesante. Hacia el frente tendré el ataque nuevamente con Liz, veremos si toca de manera correcta, se alcanzan a recomponer la salida. Balón elevado, corte, volvante de aquí, gol. ¡Gol de Jackie, madre mía! Está poniendo interesante el partido, que se pone 4-2 la mañana de hoy. Bueno, elevado corte de la saga, va a ser el tiro de esquina adelante para el cuadro del Sefor. Por acá mi querido José Gallito Junior, por acá anda echándole porras con toda mi querida Mixi Cuella. De la parte baja intentará nuevamente el cuadro del Sefor, meter un balón interesante, veremos si lo logran colocar. Viene Mixi, meter un balón interesante, me da más bien mi querida... No, no era Mitzi, era Nicola que metió el centro. Será centro que se desperdicia nuevamente del fondo de la cancerbera, pues
De manera puntual puedo decir que ha competido leal las llanas contra el cepo, ¿eh? Balón punteado contra Michi, irán atrapado desde la frente, sigue Michi, recorre toda la cancha, tiene que cruzar para quedarse con ese balón. Lo podría pegar Ari y le va a hacer la pasada ahí a mi querida Liz contra Jackie. Jackie contra dos, veremos, ya es algo interesante. Ya le pasó Liz otra vez, balón que le queda bastante largo. No sigue la jugada este defender 8 y cansa de recuperar rápidamente ese balón. Corta, realmente le puede meter aquí aguas. ¡Uy! Parece que Jackie se duele del rostro, pero fue de las jugadas circunstanciales. Me parece que eso fue lo que se dio. Salvo lo que diga otra persona. Hay que revisar a Jackie. Voy a llevar el agua. Pero no solamente la presencia ya se encuentra ya de manera correcta ahí en la cancha, será balón que tiene otra vez el primero la cancha del cuadro de Leonas Blancas. Será nuevamente al frente, si pierde la oportunidad será nuevamente saque lateral para el cuadro del Cefo, buscando en la parte alta, alguien van a encontrar a Nicolás marcadas, compite con la correcta, no hay faltas. Otra vez balón elevado, corte por parte de Jan, será balón que se ve de la cancha. Finalmente de la parte baja vendrá mi querida comandante y nada mover ese balón. Balón elevado se compite con todo, sigue con comandante al trance, entonces no tiene problemas, ya no le alcanza a pintar para que solamente tire esquina rápida para que venga a comandar la mismísima Janet, no prefiere moverse para firmarse el ataque. Será mi querida Ávila que viene a cobrar ese tiro de esquina inmediatamente. Bien, en corto al fondo, otra vez disparo inmediato, corto al fondo, todavía le quedaba Laisha, rebote que había favorece. Sigue balón siendo para el conjunto de Cepo. Viene con Ami, le mete con todo clavo, en la correcta viene con Nicole, quiere tirar. Le dejaba al fondo a Laisha, lo tiene por ahí, será falta. Falta favorable para el cuadro del Cepo, realmente será una ventaja con vistas a poder pegarle directo. Veremos si lo logra hacer de manera correcta este cuadro. Disparo que tendrá nuevamente por ahí comandante, ya tenemos si mete un gol. Al frente todo también se para.
barra por ella, veremos quién será. Soy Victoria al fondo, va saliendo por ahí para Nicole, tiene que recuperar un poco más de tiempo. Tiene al comandante, veremos si lo logra hacer de manera correcta. Al fondo contra Life. Intenta trabar, alcanza a meterlo desde con turbo, otra vez balón que pasa por ahí, gol. ¡Gol! Gol de Nicole, hasta mira cómo celebra la comandante de Herrera, está bastante emotivo. Será otra vez balón para que venga desde la parte baja del cuadro. Se formó un canal y lo puede traer esto al fondo. Disparo que pasa en el grabado. Al fondo nuevamente le van a presionar al traba con todo Abby, no hay falta. Ya terminar con todo el like, tiene la suerte con Nicole, prefiere acabar, la puede acabar aquí. Se acabó el tiempo en darle el giro, Comandante intenta, le puede palmar, sigue Janet, gira al fondo con Laisa, tratan de pegarle ahí, gira la Laisa, disparaba la primera, segunda posibilidad, al fondo nuevamente viene con Abby, le mete pasó, le va a hacer disparo al fondo, fíjate, comandante. Nuevamente viene con Laisa, viene, triangula, viene, ¡ay! Buen disparo, Buena la jugada del Céfalo, desafortunadamente la culminación no fue la mejor para ellos, pero sigue tratando de manera inmediata y correcta. Mal elevado corte, la negrita inmediatamente será lateral. Fuera, profe. Será nuevamente la teleta del cuadro de mi querido Leonas Blancas al fondo, corte de la zona defensiva inmediatamente. De la parte baja intentarán ir con todo. Quería Jan por ahí el disparo, la negrita va a someter la trayectoria nuevamente desde la parte baja, otra vez. A jugar rápido. Va al frente, roba rápidamente el cuadro el Sion Jardines. Le puede quedar comandante al fondo, disparo que repele al fondo la cancelera del cuadro rojo. Se queda con ella en dos tiempos sin inconvenientes. Otra gente de la cancha se pela con todo ese balón. Te extraña el trabajo por acá por parte que ya va a ser nuevamente de mano. 1, 2, 3. Intenta con la vista, le van a pelear de manera correcta, le va a ver la falta, le cometen por la carga por la espalda y él la marca su parte como la falta, a tierra el balón. ¡Abajo! ¡Carga la espalda! ¡Párate, párate! ¡No sé qué, Valdez, venga aquí, Leica, Leslie! ¡Cállate, la marcó, venga! ¡Párate, Leslie! Balón que tendrá que tirar nuevamente el cuadro de Sion, veremos si lo alcanza a meter con todo, de Leonas, perdón. La negrita podía meterle, se queda con ese balón, como no tenía el balón elevado buscando por ahí a Nicole. La va a encontrar, como toca, tiene abierto el compañero, se tarda un tiempo, Laisa le va a caer el fondo. Tenía Leslie a su lado, desafortunadamente no alcanzó a levantar el rostro para verlo. 1, 2, 3. Le van a caer nuevamente en la parte baja del cuadro de mi querida Leonas y ya no ven ni por dónde, ahora sí. Balón que tiene el comandante, le ha competido de manera correcta. Y le va a normalmente buscando por ahí a Laisa, le va a quedar otra vez de manera correcta. La calidad de la Leslie. Normalmente al fondo con Abby le toca con el comandante y Ned prefiere guardarle un tiempo. Esperemos que así comandante al duelo final le puede pegar al fondo en palma, le sacan por ahí. Bueno, esta cajata número 5 no se ha cansado de correr ni de tapar los disparos, pero siempre sale ahí medio trompicada, ¿no? Pobre. Y le va buscando otra vez a Nicole Alcán. Finalmente se queda con la posición nuevamente con este balón. Desde el fondo van a buscar una jugadora, mira, ahí deja el balón. Se viene la contra, 3 contra 1, aquí puede el cuadro del Cepo, se acaba por ahí, deja la correcta. Bueno, se acabó el tiempo, ¿no? Se acaba el partido, gracias por seguirnos, lo gana con contundencia el conjunto del Cepo, sigue invicto y sigue todavía con ventaja, sigue desde al frente. Nos vemos el siguiente partido, regresamos con ustedes.